Alicia. Triste, me da mucha lata todo lo que me pasó. Sí. Una pena, otra auditora que se va a poner Benja para otro radio. Alicia, para pa todo, o sea, que yo comparto con usted. Yo salía del trabajo, caminé después, está, no me mataba la risa por tontera. Era un humor y que tenía. ¿Estás? Entonces, al final, también es lo mismo, todos los radios y. Es una lata, lo siento. Me da una lata por sí, porque estaría ahí aturando, pero los chicos igual, yo creo que a nuestro lado a lo mejor les da. Sí, no sé. Sí, talento. Enseñé forma en la mañana, lo caché. Sí, la verdad es que fueron problemas particulares en este programa, así que. Así que lo siento a todos, de repente se toman, pero bueno. Ya. A ver, adelante, suerte, valeo y los carizo porque enseña por lo menos está ahí. Sí, al menos no se quedó cesante. Y ya te chulo tú ahí, ahí, me vuelvo a su radio. Chao. Pongámonos serios. O sea, no es mi culpa, buscámonos. ¡Aló! Apoyamos a la Marti, cabro. Hola, porfa. Hola, tu nombre. Eduardo, ¿de dónde nos están llamando? Mira, en este momento estoy de trabajo y voy por la impostora de la Arnold con una pena tremenda. Está con altavoz. No se escucha. Eduardo, ¿te puedo pedir si le puedes sacar el altavoz al teléfono para poder escucharte mejor? Oh, qué triste esta weá. Qué triste esta weá. Qué triste. Ahí sí, ahí cambió. Ahí escuchábamos lo que nos decía, la pena. Chiquillos, sigan llamando al 223-8-9050. Vamos a sacar todos los llamados hoy día. Ellos me sacaron desde el tiempo y yo estuve con todo. O sea, yo realmente encuentro una pena. Te deseo lo mejor de la suerte, igual, pero bueno, nadie todo lo bueno tiene su gente. Sí, pues bueno, Eduardo, nada, mandarte un abrazo, pa todos una lata, para todos una pena. Todos nos reímos con ellos, así que bueno, nada que, más que mandarle buena onda. Y como yo digo, ellos nos están escuchando, así que también es bacán que ellos sientan todo lo que está pasando acá. Sí, de todas maneras. Ya, pues, Eduardo. Estamos. Gracias. Gracias, chau. Pongámonos serios. Uno más, Tony. Uno más, vamos. Hola, ¿sí, tu nombre? Lorena. ¿Puedo hablar? No. A ver, espera. Espera un poquito. Espera. Estamos al aire, hermano. Chiquillo, no. ¿Qué, o sea, no? Para explicarle a la gente, están entrando. Oye, vamos a canción, Toti. Lo que pasa es que nadie está en la reunión. ¿Qué pasó? Sí, o sea, yo es que tengo la instrucción de que no. Ya, vos, porfa. Es que es por eso, tú no estás en la reunión de ahora. ¿Ya? Venimos de reunión ahora. ¿Ya? Venimos recién de reunión. Oye, pero cabrón. Y tenemos. Hagámoslo después. Una noticia queda. A ver, pero. No. Hagámoslo ¿qué después. ¿Qué pasa? Yo lo quiero dar para que la gente, pero. Para que la gente entienda, nosotros. Nosotros hablamos con el jefe, ¿cachai? Entonces. Paremos la reunión. Es que el jefe no te dejó, porque para que la gente entienda, el Pongámonos Serios ha pasado por aguas turbulentas. Nosotros hace por lo menos 2 semanas que estamos como con 3 reuniones diarias. La última reunión era hoy. Estábamos en reunión ahora, por eso Martina empezó el programa. O sea, el programa. Era. Pero han cambiado ciertas cosas. ¿En serio? Es verdad. ¿Vuelven? No, pero espera, deja ir a hablar con el jefe porque si no me va a llegar a mí si lo dejamos entrar. A ver, ya. Espera, Carlos. ¡Espérate, hombre! Deja que te contemos lo que pasó en la última reunión. Porque la gente va a decir, que era una broma. No, el programa hasta ayer no había programa. No había Pongámonos Serios. Ayer fue el último programa. Hoy, tenemos la confianza de él. Alguien se la jugó por nosotros y por eso estamos acá. Pero estáis seguros porque se me está agarrando lo que pasa es que tenemos que llegar hasta fin de mes. Díganme que no voy a tener que hacer este programa, por favor. No va a hacer este programa. Mira, fue solo este momento que nosotros estábamos en una oficina de nuestro jefe o jefa y estábamos conversando lo que va a ser el Pongámonos Serios ahora. Eso es todo. Exacto. Fue un voto de confianza. Es que es igual para nosotros. ¿Y qué va a ser? Porque es la última. De la última. Yo creo que igual es momento también de que le pidan ayuda a su público. ¿Tú sabes, Marte, lo que es una última oportunidad? ¿Tú sabes lo que es que te digan, esta es la última oportunidad? Pero la última, y que te hagan con el dedo. La última. Oh. No lo sé. Y que el jefe te abra la puerta de su oficina y te diga en la oreja, última. ¿Sabes lo que es? Última oportunidad. Porque la gente no sabe lo que pasa acá.
y que tu jefe te haga con un gesto de paseo, pero es la última, tú no lo sabes. No lo sé. Espero que no pases por aquí. Te agradecemos igual, Martín. No, pero la Marti sabía que nosotros estábamos en reunión y por eso empezó el programa. Y ahora nos toca a nosotros. Seguimos. ¿Eh? Mira todo lo que provocaron. ¿Qué? ¿Qué provocamos? No provocamos. Bueno, yo también aprovecho. Toti, nos vamos. Sí, yo tenía que hacer en realidad también. ¿Ah? Así que... Toti se tiene que ir a clase y yo voy a yoga. Así pedimos disculpas por esta situación tan improvisada. Esta situación tan caótica. O sea, obvio. Pues, sí. Igual me habían recagado por el horario. En todo caso, no. Sería ahora el Loli. No. Y por la misma. No, Magoles, fue un gusto. Tucutú. Siéntate, Feña, nomás. Chau. Oye, ahora parece que la competencia están de luto. Están celebrando por un rato y ahora están de luto. ¿Eh? Eso como cuando sube la marea y después baja inmediatamente. Puta que lo pasamos mal ayer. ¡Volví a los controles! Oye, gracias a Marti y a Toti que estuvieron con nosotros. Gracias, Marti. Sí. Y efectivamente... Estamos en dos, creo. ¿Sabes que yo hoy día, para que la gente entienda, ayer no había programa? O sea, hoy día empezaba otra programación. Porque nos mandamos una feroz caga. Perdón. Entre varios. Perdón. ¿Te vas a desmarcar? Somos número uno. Ah, ya. Pensé que iba a decir, yo no fui. Todos. Entonces se acabó. Y ¿sabes que hoy cuando vinimos a pedir la última oportunidad y llegó la hora del programa? Y el jefe dijo, ¿saben qué? Que el programa empiece nomás, sin ustedes. Yo dije, cagamos. Sí, fue ahí dije, ahí fue, definitivamente. Eso fue la última estocada. Nosotros vinimos a pedir, nos comunicamos en la tarde y nosotros después, o sea, hoy día este programa, como dice Edo, no iba. Y nosotros vinimos los tres a pedir disculpas y a pedir una oportunidad. Y que se entienda eso, que se entienda que hoy nosotros vinimos a pedir, por favor, que el programa siguiera. Pedimos perdón. Acá dicen, Matías dice, el alma volvió a mi cuerpo. Y afortunadamente, después de tres grandes cagazos, la jefatura confió en nosotros, nos dio la oportunidad de seguir adelante y hoy comienza, renace de las cenizas, pongámonos serios. Exactamente. Nos dieron buena de Fénix. La buena última. De Fénix. Ya sí. Volvemos. Es que hay que te acá, digan la última. Yo estoy sudando, no, pero Dios. Amigo, mira cómo estoy. Yo estoy completamente. Cuatro, que me cambié cuatro veces la polera. Lo pasamos mal. Para la gente que. Hay mucha gente que nos criticó el streaming el martes. Ahí sí que. Ahí lo estábamos pasando mal. Estábamos en agonía. Y nos critican. Sí, a mí lo que más me dolió, nosotros igual lo tomamos con humor ese día, que nos criticaran, que nos dijeran, bueno, es fome, que está lento. Me dolió, pero sentí que era del derecho del auditor que consume este programa y que puede dar su opinión. Pero en el fondo nos dolía porque sabíamos la realidad que estábamos viviendo y que lo más. ¡Ustedes no saben nada lo que pasa acá! ¡Ustedes no saben! Hay una realidad paralela acá adentro. ¿Saben? Sí. No saben nada. Se ríen con nosotros. No saben nada y nunca van a saber. No saben nada. Pero yo creo que lo hicimos bien. No, nos genuflectamos un poco. Nos genuflectamos y dijimos, genuflectados, dijimos, por favor, es lo único estable que tenemos. Lo único que tenemos. Ahora, yo en realidad no sé si vamos a poder cumplir todo lo que prometimos ahora hoy en la oficina. De todas las cosas. Estaba transmitiendo eso en vivo, yo lo dejé mirando para el techo. Sí, la gente sigue. ¿Qué? Ah, perdón. Puse la cámara para el techo. Viejos tiempos cuando tenía. Y sigue con yendo de rodillas. Ahora hay un perdón. Ahora hay un problema con perdón, cabrón, es que esto en serio está. No, claro. La pena. Yo no tengo pauta, pero la hago en 2 minutos. En 2 minutos te hago una pauta con pan. Yo pensé que volver a engordar a comer su paipilla en un carrito. Casi empezaste 5 años de sentir nada. Amigo, me asusté. No sé si me salió la cuchara. Fue como un déjà vu, Bueno, lo importante es que nosotros le pedimos el apoyo a toda la gente que nos ha escuchado y a toda la gente que nos escucha. La única condición que tenemos, o sea, una de las condiciones que tenemos para seguir este programa es que usted le comunique a sus amigos y esparza este virus. Que no vuelva Querubín, que no vuelva Zárraga a hablar de Siria. Pero, oye. ¿Qué? Pero si los jefes saben que nosotros transparentamos todo. Ah, verdad. Pero es la primera. Transparentamos todo. ¿No nos alegramos por la muerte de Agustín Eduard? No. Sí, no, y ¿estás seguro? Deseamos la muerte de Lucía Iria. ¿Ya? ¿Estás seguro? Ítems. Ojalá que viva más. Ya, pero partimos mal, pues. No, pero se está escuchando. ¿Ah?
está escuchando en la oficina. Pero acabamos de abordar los cuatro puntos de la reunión. Pero nos disculpamos. Se suponía que... Puta la wea, weón. Claro. No nos juzguen. Es de buena intención. No nos juzguen. La gente sabe que transparentamos todo lo que ocurre en la radio. Sí, así. ¿Ah? Inclusive ese problema con el sindicato que hay. Ya. ¿Qué pasó con el multirrut? Ya, puta. Oh, conches. Amigo, por favor, llevamos 3 minutos al aire. Ya. Esto no puede ser. Bueno, lo importante es que tienen que ayudarnos a nosotros porque nos pidieron resultados. Más resultados aún. Porque, aunque seguimos estando en la punta de la tabla de posiciones. Espérate, yo voy a transparentar algo. Estamos en la punta de la tabla de posiciones. Solo eso es. Y quizás eso fue lo que nos salvó. Porque si hubiéramos estado tercero, tendría que hubieran dicho. No, ni segundo no aguanta el cabrón aquí. Bueno. Así que bacán. Nosotros, oye, estamos felices. Fue una semana de genuflexión. Nos ponemos hipoglós en la comisura de los labios, seguimos adelante, pongámonos serios, renace como el ave fénix, gracias a los baguales que nos mantienen con vida. A veces hacer ejercicio es bueno, y más aún cuando te ayuda el jefe, mucho mejor. Así es. Y hacer yoga en la oficina del jefe también es bueno. Me estamos teniendo unos tweets acá de la baguilidad que escribí, me llama la atención la violencia que algunos pues, dijeron, pusieron, vamos a quemar la radio. No, ahora. Con violencia no. Sí, hueones malagradecidos. No. Me estaban pelando porque no sabía decir tucutú. Chao. Bueno, aprende. Ahí en vivo. Dile alguna. Sí, me estaban. Yo hice todo lo que pude y me estaban basureando los hueones. Maguales de cartón. Maguales querían Zaracuba, cagar. Bueno, oye, no. Que yo creo que todos los programas pasan por debacles, pasan por momentos bajos y pasan por crisis. Yo creo, es la gracia de la vida, además. ¿Cuántas veces Buenos Días a Todos pasó por una gran crisis? Bueno, no, es un buen ejemplo. Acá no ha muerto nadie, no pero. Mucho, no es un buen ejemplo. No, todavía está muerto Buenos Días a Todos. Sí. No. Aunque tiren al que tiren, aunque tengan el Circo Soleil ahí, no lo van. Bueno, tranquilo, pero esto va a pasar algún minuto, ¿eh? Hoy estoy contento. Esto va a pasar, el programa se va a acabar en algún minuto. No sabemos cuándo, no queremos que así sea, pero poniéndonos como pensantes, personas maduras, todas las cosas se acaban en algún minuto. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros también pecamos de confiados, creyendo que esto jamás se iba a acabar. Entonces nos empezamos a mandar varias cagadas una tras otra, y resulta que no tenemos campo de fuerza. Mira, la frase que más se repite acá en Twitter es: me volvió el alma al cuerpo. Qué bueno, gracias a todos los baguales que... Había algunos baguales que sabían, güey. Hay unos baguales que son the real ones. Que sabían de la crisis. Sí. ¡Oye, estoy contento! Oye, excelente, estamos súper... Es que sabéis que el único trabajito estable que tengo, lo demás es por ahí, con toda una platita que me llega, una platita mensual que me llega en una fecha. Entonces, no quería... Aparte que estamos cerca. La cercanía que nos ha dado con la gente, esto... No, aparte que estamos cerca de la fecha de un país. Me preocupaba que yo no te iba a poder pagar el teléfono. No, pero ahora... Para el último año. Obligado a trabajar en otra cosa. No, no, pasteles, primer oye, programa viniste oye, volado igual. Una feña. En la noche. Oh. ¿Te acuerdas, Tomás, que... Sí. Mi amigo Tomás me dijo. Tengo que salir. En la cena. Tuve que ir al baño. Te emocioné porque... ¿Sabes qué pasaron? Pasamos grandes momentos acá. Entonces que te digan no, se les pasó la mano. Maraco. Pero puta la. ¡Ah! Perdón. Puta la, güey. Ahora saludamos a los chavales. El lunes no está mal. Su madre, ¿sabéis qué más? Chao. Saludamos a